Muy bien. Entonces, muchachos, sin pérdida de tiempo, vamos a comenzar de una vez. ¿Ya? A ver, vamos al primer ejercicio. Empezamos. Este es un problema del tema de la teoría de conjuntos. ¿Ya? Para ser más preciso, se trata del concepto del conjunto potencia. Mira, dice, problema de ECUA por si acaso, ¿no? Dice, Héctor se comprometió con sus vecinos del condominio El Valle Escondido en llevar de paseo a los 7 canes que habitan en el condominio. Pero cada mañana llevaría un grupo diferente, ¿no? De por lo menos 2 canes. ¿Ya? Por lo menos 2 significa mínimo 2, ¿no? O sea, puede llevar a 2, puede llevar a 3, 4, 5, 6 o los 7 también. ¿Ya? Entonces la pregunta es, ¿cuántas mañanas transcurrirán hasta que Héctor cumpla con lo prometido? O sea, lo que me están preguntando es, en otras palabras, ¿de cuántas maneras diferentes puede sacar a pasear a los perritos? ¿Da cuenta? Mínimo 2, pero pueden ser 3, pueden ser 4, 5, 6 o los 7. ¿Ya? Entonces, esa es la situación, muchachos, en este ejercicio. Por lo tanto, vamos a suponer que el conjunto A sea el conjunto de los perritos, de los canes. ¿Cuántos son en total? Son 7, ¿sí o no? Muy bien, aquí están entonces los 7 perritos. Ahí está. No te olvides que los puedes sacar a pasear de 2 en 2, ¿no? De 3 en 3, de 4 en 4, de 5, 6 o 7. Si te vas a poner a buscar todas las posibilidades, una por una, te vas a demorar demasiado, ¿sí o no? Ahí entra el concepto del conjunto potencia. Mira, vamos a suponer que tenemos solamente 3 perritos, ¿ya? Para no complicar la situación. Allá, los perritos son X, Y y Z. Y yo deseo sacarlos a pasear. ¿Está bien? Yo podría, si quiero, sacarlos de uno en uno, ¿sí o no? ¿No? Esos serían los subconjuntos, en otra palabra, ¿no? Saco al perrito X, al perrito Y y al perrito Z. Ahí está, de uno en uno. Pero también podría sacarlos de dos en dos, ¿sí o no? ¿Y cuáles serían las posibilidades? Fácil, ¿no? Sería X con Y, luego sería X con Z y luego sería Y con Z, ¿sí o no? Muy bien. ¿Alguna otra posibilidad, muchachos? Claro, ¿no? También los puedo sacar a los 3 juntos, ¿sí o no? Muy bien. Ahí tenemos otro subconjunto. Perfecto. Listo. Lo puedo sacar de uno en uno, mira. De dos en dos y de tres en tres también. ¿Sí o no? Pero estos son los subconjuntos. También debo considerar el conjunto vacío. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el conjunto vacío es subconjunto de cualquier conjunto. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos todos los subconjuntos que se pueden formar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En total son 8. ¿Ya? Acá tienes que recordar que para calcular el total hay una fórmula. ¿Ya? Si tú quieres saber el número de subconjuntos de cualquier conjunto A, la fórmula es 2, siempre el número 2, elevado a ¿la cuánto? A la 1, 2, 3. O sea, el número de elementos del conjunto. Ya repito, siempre el número 2 a la 1, 2, 3. ¿Cuánto es 2 a la 3? Eso me da 8. ¿Te das cuenta? Eso sale justamente 8. Ahí lo tienes. ¿Ya? Muy bien. Entonces, de esa manera calculamos rapidito todas las posibilidades. Yo voy a usar este concepto para poder resolver el problema que está acá. Ya, ¿cómo? ¿No es cierto? Fácil. Primero, lo que yo voy a hacer acá, muchachos, es calcular el número total de subconjuntos. ¿Ya? Tú acabas de ver que esta es la fórmula, ¿sí o no? O sea, sería 2 elevado a la cuánto, mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 elevado a la 7. ¿Esto representa qué cosa? El total de posibilidades, incluyendo al vacío. ¿Sí o no? ¿Cuánto es 2 a la 7, muchachos? Esto es 128. Ahí está.
Ahora, no vayas a buscar ese resultado en las alternativas, ¿eh? No, cuidado, tranquilo. Eso no te están pidiendo, ¿no? Lo que a ti te dice el problema, ¿qué cosa es? Que tienes que llevar por lo menos dos perritos, ¿ya? O sea, en este caso, por ejemplo, si dijera por lo menos dos, yo debería eliminar estas tres posibilidades. ¿Sí o no? Porque dice por lo menos dos. Y además debo quitar esta. Porque este vendría a ser un caso donde no saca a ninguno de los perritos. ¿Me entiendes? Entonces, más o menos así hay que resolver este problema. ¿Ya? Acá en este 128, yo tengo todas las posibilidades. Sacar un perrito, sacar dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y el vacío también. ¿Ya? Pero, ¿qué dice el problema? Por lo menos dos. Entonces, pregunto, ¿qué posibilidades debo quitar, muchachos? A ver, piensen un momento. ¿Qué posibilidades tendría que quitar? Primero, las posibilidades de sacar un perrito, ¿no? Acá fueron tres. Yo te pregunto, ¿aquí cuánto sería de uno en uno? ¿Serían siete? ¿Sí o no? Ahí está, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Entonces, quito esas siete posibilidades. O sea, cuando saca un solo perrito, eso debo eliminar. Si saco dos, eso se queda, ¿no? Porque dice por lo menos dos. Tres, cuatro, cinco, seis y siete. Todo eso me sirve a mí. ¿Qué más debo quitar? El vacío. O sea, debo quitar un caso más. ¿Te das cuenta? Acá lo voy a poner, ¿no? El vacío. ¿Qué significa el vacío? Que no saque ninguno de los perritos. ¿Me entiendes? Entonces eso no lo debo considerar. Porque el problema dice, insisto, por lo menos dos. Entonces, estos son los casos que yo debo quitar de ese total. Ahí está. Todos los demás cumplen la condición. ¿Sí o no? De dos, de tres, de cuatro, hasta siete. Por lo tanto, muchachos, la respuesta del problema sería obviamente la diferencia. ¿Sí o no? El total de casos es, repito, 128. A eso le quito los 8 casos que no me sirven. Por lo tanto, la respuesta sería 120. ¿Ya? Entonces, la alternativa correcta sería la D. ¿De acuerdo? Sería 120. Ahí termina el ejercicio. ¿Ya? Miren qué interesante resulta utilizar el concepto del conjunto potencia, ¿no? Porque si yo no conozco esto, este método, ¿qué tendría que hacer? Analizar todos los casos uno por uno, mira. ¿Y cuántos eran? 120. En el examen de admisión, ¿cuánto te vas a demorar contando los 120 casos? Imagínate, ¿no? Por eso es necesario conocer el concepto del conjunto potencia o el número de subconjuntos. Ya, no te olvides, 2 elevado, siempre el número 2, ojito, al número de elementos del conjunto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A la 7. ¿Te das cuenta? A eso que le quité los casos donde saca a un solo perrito, 7. ¿Qué más le quito? El vacío. Porque el vacío, ¿qué representa? Que no saque a ningún perrito. ¿Te das cuenta? Esa es la solución del primer ejercicio. ¿Ya? Entonces, muchachos, ahí tenemos la solución del problema número 1. ¿Ya? Como les comentaba, en el examen de admisión de San Marcos no vienen problemas operativos, ¿ya? O sea, para que te demores ahí 10, 15 minutos. La cosa es rápida, ¿ya? Pero hay que conocer los conceptos de la teoría, ¿ya? Los conceptos importantes de la teoría. Muy bien, muchachos, continuemos. Vamos al ejercicio número 2. Vamos al segundo problemita. Ya, no se olviden, por favor, de compartir nuestra transmisión, muchachos. Por favor, no se olviden. ¿Ya? Y además, el material no se olviden de descargarlo también. Vamos a continuar con el problema número 2. ¿De acuerdo? A ver, ¿qué dice el segundo? Problemita del tema de numeración. Dice, al representar una cantidad en dos sistemas de numeración de bases consecutivas,
una es base x y el otro es x más 1, se obtienen los numerales 1x0 y 2n1. Me piden el menor valor de dicha cantidad expresada en el sistema de base 10. Ajá, ya un problemita interesante, muchachos. A ver, comencemos. Voy a representar una cantidad en dos sistemas diferentes. Ya uno está en la base x y el otro en la base x más 1. En una de las bases, a ver, muchachos, dice que se escribe de esta manera, 1x0. Y en la otra se representa como 2n1. ¿Ya? Ahí está. Repito, en una base es 1x0. Ahí lo tienes. Y en la otra es 2n1. ¿Ya? El problema dice que uno está en la base x y el otro en la base x más 1. Entonces, ¿qué hace la mayoría en el examen de admisión, ¿no? Cae en la trampa, mira. Lo pone en ese orden, ¿no? Dice, el primero está en la base x y el segundo está en la base x más 1. Lo cual está mal. ¿Alguien se ha dado cuenta por qué está mal plantearlo de esta manera? Hay una razón. O hasta dos razones, creo. La primera sale al ojo. ¿Sabes por qué? Porque mira acá. Aquí la cifra es igual que la base. ¿Te das cuenta? Eso está mal, ¿sí o no? O sea, esto es incorrecto. ¿Cómo debería ser? Al revés. Ahora, ¿cuál es la otra razón? Acá hay una propiedad. Cuando tú tienes, debes recordar esto, ¿no? Una igualdad de dos numerales, siempre se va a cumplir que al mayor numeral le toca la menor base. Y al menor numeral, la mayor base. Es al revés la cosa, ¿ya? O sea, por ejemplo, mira, si tengo 3, 5 del sistema de base 8, por ejemplo, mira, para que le entiendas bien, ¿cuánto vale L en base 10? A ver, 3 por 8, 24, más 5, 29. 29. Ahora mira, ¿qué pasaría si yo tengo 1, 0, 4 de la base 5? ¿Cuánto vale L en el sistema decimal? 1 por 5 al cuadrado, 25. Más 4, 29. Observa, 29 y 29. O sea que son iguales. En toda igualdad, muchachos, siempre se va a cumplir, atentos, que de estos dos, miren, miren, al mayor numeral le toca la menor base. Y al menor numeral le toca la mayor base. Siempre se cumple esto en toda igualdad. Ya, repito, al mayor numeral, menor base. Menor numeral, mayor base. Por eso es que debe ser al revés. ¿Ya? Esa es la otra razón, ¿no? Te estoy explicando todo completo, amigo. Tiene que ser al revés. O sea, el primero es el que debe estar en la base x más 1 y el segundo en la base x. Profesor, ¿por qué? Mira, de estos dos, él es mayor, ¿sí o no? Él empieza en 1 y este en 2. Mayor numeral, menor base. Menor numeral, mayor base. Ahora sí, convencido, ¿sí o no? Ahí está, clarito, ¿ya? Entonces, por ese motivo, muchachos, es que se cumple, se debe cumplir eso, ¿ya? Las bases estaban al revés. Y si viene que viene en examen de admisión, lo ponen mal a propósito, ¿no? Te ponen base X y acá X más 1, para que tú lo resuelvas y caigas en la trampa. ¿Ya? Pero como tú estás atento a la teoría, tú te diste cuenta ya que debe ser al revés. Muy bien. Profe, ¿y ahora qué hacemos? Ahora lo que hay que hacer, bueno, no nos queda otra, ¿no? Es descomponer todo polinómicamente. No te asustes, no va a ser tan complicado, mira. 1 por x más 1 al cuadrado. Sería x más 1 elevado al cuadrado. Lo voy desarrollando para ganar tiempo, ¿ya? Tú eres un experto en el álgebra, pues, ¿no? X cuadrado más 2x más 1. Ahí está. Ahora, x por la base. X por x me da x al cuadrado más x por 1, que sería x. Más 0. Ahí queda. En el otro lado, no te asustes, tranquilo, mira. 2 por x elevado al cuadrado.
más n por x y todo eso más 1. ¿Sí o no? Sale así. Tranquilo, no te desesperes, no te pongas nervioso. Acá hay algunas cositas muy interesantes que van a ocurrir, mira. Por ejemplo, x cuadrado más x cuadrado, 2x cuadrado, se cancela con esto inmediatamente. Y como si esto fuera poco, mira, mira, el 1 se va con este. Ahí está. Pregunta recontra difícil. ¿Cuánto es 2x más 1x? 3x. Muy bien, te felicito. Mira acá, n multiplicado por x. Y como si esto fuera poco, mira lo que va a pasar acá. Se cancela la x. ¿Qué cosa estamos descubriendo, muchachos? Que n es igual a 3. Ahí está. O sea, al final de cuentas, no estaba tan complicada la cosa, ¿no? Claro, se extendió un poquito, pero ahí empezaba la masacre, ¿sí o no? Y el n me sale 3. Muy bien. N vale 3. Yo lo puedo reemplazar a cambio. ¿Te das cuenta? Ahora, el problema sería cuánto vale x, ¿sí o no? Pero hay un detalle, pues. Hay un detalle, mira. ¿A qué problema dice? Dice que ese numerito, esta cantidad, cualquiera de los dos, ¿no? Pues son iguales. Tiene que ser el menor posible. ¿Ya? Entonces yo te pregunto. Atento, ¿ah? Si acabo de encontrar que la n vale 3, este de acá, ¿cuánto debería ser como mínimo? Recordando que en todo numeral las cifras siempre son menores que la base, ¿no? Este puede valer 4, 5, 6, hasta el infinito. Pero si yo quiero que el número sea el menor posible, al x, ¿cuánto le tengo que poner, muchachos? Obviamente 4. ¿Sí o no? Para que sea el menor posible. Ya lo voy a indicar acá. No te olvides, la cifra siempre debe ser menor que la base. ¿Ya? También puede valer 5, puede ser 6, 1 millón, cualquier cantidad. Pero yo necesito que este número sea el menor posible. Por eso le pongo 4. Y con eso el problema ya salió. ¿Sí o no? F para el problema número 2. Solo tengo que reemplazar. Me están pidiendo hallar el numerito. Si quieres puedes reemplazar aquí o si no acá. Igualito va a salir. ¿Sí o no? Igualito va a salir. Observen, que sea en el primero. Sería 1, x vale 4 y luego el 0. Como x vale 4, más 1 sería la base 5. Ya está. Al toque sale esto, ¿sí o no? 1 por 5 al cuadrado sería 25. Más 4 por 5, que es 20, más 0. 25 más 20, ¿cuánto me da, muchachos? 45. Ahí tienes la respuesta del ejercicio. Ya está, perfecto. Muy bien, entonces la alternativa correcta sería la alternativa B. ¿Ya? Miren qué interesante resultó el problema. Hemos recordado un poquito de la teoría. Esta propiedad mucha gente se olvida. Ojito. En toda igualdad, al mayor numeral le toca la menor base. Y al menor numeral, la mayor base. Por eso es que las bases deben estar al revés. O si no, darnos cuenta de esto, ¿no? Si le pones acá la X, sería absurdo. Por eso debe ser al revés. O sea, habían dos formas de darse cuenta, ¿no? Una vez corregido ese detalle, solamente se descompone polinómicamente. Viene la masacre total. Y el n me sale 3. Para que el número sea el menor, la base, ¿cuánto tiene que ser? 4. Reemplazo y se acabó el asunto. ¿Ves? Entonces, esa sería, muchachos, la solución del problema número 2. ¿Ya? Ahí está. Sería la alternativa B. ¿Sí o no? Sería la B. Muy bien. Vamos ahora al tercero. Vamos al número 3. Me imagino que ya tienen el material ahí descargado, ¿no es cierto? Ya lo tienen ahí, ¿no? Ya, perfecto. Si hay alguna duda, por ahí algún comentario, muchachos. A ver, con toda confianza, a ver, los leo. Si hay algún comentario por ahí, con toda confianza, muchachos. Y con el respeto del caso, ¿no es cierto? No tiene que ser. Ninguno, por el momento. Muy bien, si por ahí algo no está claro, me dicen con toda confianza, muchachos. Lo he repetido más de una vez, pero de todas maneras, por ahí puede haber alguna pequeña duda, ¿no?
Duplicamos, no hay ningún problema. Vamos a borrar por acá. Ya hagan su capturita de pantalla, muchachos, también, si desean hacerlo. Aunque esta clase queda grabada para que luego ustedes la puedan repasar, la puedan revisar. ¿Ya? También quería aprovechar para comentarles que estamos empezando la próxima semana nuestros nuevos ciclos, tanto UNI como San Marcos, ¿ya? Para lo que es el formativo y también el nivel intermedio, ¿ya? O sea, si de repente estás empezando tu preparación y quieres tener una buena base, entonces la mejor opción, la mejor alternativa es obviamente UNICEF. Ya somos profesores con una amplia experiencia en este menester, en el nivel preuniversitario. Así que la enseñanza está garantizada. Ya las clases son teórico-prácticas y obviamente vamos a ir prácticamente de cero. Vamos a llegar a un buen nivel en lo que es el avance de cada curso. Ya, así que por ese lado no hay por qué preocuparse. Y para aquellos que tienen ya la base, ¿no? Y desean mejorar su nivel, desean ser exigidos más, también hay una opción para ellos, ¿no? Para que puedan ser exigidos al máximo y puedan dar un excelente examen de admisión, ¿ya? Eso quería aprovechar para comentarles, muchachos, ¿ya? Para que también lo comenten con sus amigos. Y, bueno, tienen ahí la invitación, ¿no? La información está en la página de nuestra institución. Ahí pueden encontrar toda la información del caso. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Entonces, continuamos. No se olviden, por favor, de compartir la transmisión, muchachos. No se olviden de compartir. Comenten algún saludito por ahí, alguna pregunta, algo, con toda confianza. ¿Ya? Con toda confianza. A ver, vamos al tercero. Vamos al número 3, ¿ya? Otro problema DECO, ¿no? Todos los problemas que están aquí son problemas tipo DECO, por si acaso. Seleccionados para que les pueda ser de utilidad para su examen de admisión, ¿no? Lo que van a dar el examen el día de mañana, ¿no? A ver, ¿qué dice el número 3? Comencemos. Dice, un estudiante de la Pre-San Marcos afirma que de los 140 soles de propina que le dio su padre, gastó las 3/4 partes de lo que no gastó. ¿Ya? En ese tipo de datos mucha gente se marea un poquito, se enrida, ¿no es cierto? No sabe cómo plantearlo. Le da calambre en el cerebro. La pregunta, ¿cuántos soles le quedaría si gastara la 1/4 parte de lo que le quedó? Peor todavía en la pregunta, ¿no? Peor todavía, mira. ¿Qué hace la mayoría cuando ve estos problemas? Pasa al siguiente, ¿sí? No inmediatamente, ¿sí? Pero no se preocupen, ya no es necesario llegar a esos extremos. Mira cómo lo podemos resolver fácilmente, ¿ya? Fácilmente, para el examen de admisión. ¿Cuánto tenía este estudiante al inicio, ¿no? La cantidad total que él tenía, ¿cuánto era, muchachos? Claro, era 140 soles. ¿Sí o no? La cantidad inicial. Perfecto. Luego, dice el problema que él se ha gastado, a ver, voy a leer, dice, se gastó las 3/4 partes de lo que no gastó, ¿ya? Tú tienes que aprender a trabajar con ese tipo de condiciones, ¿ya? Es fácil, es lo más sencillo del mundo, mira. ¿Qué harás tú en esos casos? Atento, se gastó, ¿eh? Se gastó, muchachos, los 3/4, presten atención. ¿Pero de qué? ¿De 140 soles? No, cuidado, no. Sino de lo que no ha gastado. Eso es lo que dice el problema. ¿Sí o no? Ahí está clarito, ¿eh? Ha gastado, dice el problema, los 3/4 de qué? De lo que no se gastó. Profe, ¿cómo hacemos para utilizar ese dato? Muy fácil, mira. Tú a él lo vas a pasar aquí a dividir. Y de esa manera, tú vas a encontrar en qué relación está lo que se gastó. Mira, mira, mira acá, mira acá. Mira acá. Y lo que no se gastó. ¿Estamos de acuerdo? ¿En qué relación están, muchachos? Aquí la tienes, ¿sí o no? De 3 a 4. Ahí está.
Ahora, por si no lo has notado, te recuerdo un detalle muy importante. Atento, Claudia, lo que se gastó más lo que le quedó, o sea, lo que no se gastó, estos dos, ¿cuánto tienen que sumar, muchachos? 140 soles. ¿O no? Claro, ¿no? Si tú te gastas, por ejemplo, 40, te va a quedar 100. Entonces, 40 más 100 me da 140. Eso es lo que estoy diciendo, ¿sí o no? Entonces, es como si acá fuera 3K y acá fuera 4K. Lo voy a hacer directo porque ustedes son alumnos muy inteligentes. ¿Ya? A ver. Lo que gastó, 3 por K. Lo que no gastó, 4 por K. La suma, 3K más 4K, o sea, 7 multiplicado por K, me debe dar ¿cuánto, muchachos? 140 soles. A ver. Hagan un tremendo esfuerzo mental y resuelvan eso. ¿Cuánto vale acá, muchachos? 20, ¿sí o no? Ajá, muy bien. O sea, acá tendría que ser por 20 y acá también por 20. ¿Ves? Listo. Entonces, ya encontré al toque cuánto se gastó, 60. ¿Y cuánto no se gastó, muchachos? 80. Miren qué fácil era. ¿Ve? Pero hay que saber utilizar el dato, ¿sí o no? Él pasa acá a dividir. Facilito, amiga. Una ofensa al cerebro, ¿sí o no? Relación de 3 a 4. Mentalmente, ¿no? 3K más 4K, 7K. Igual a 140. Acá vale 20. Multiplico por 20 cada uno y se acabó el asunto. Ya está. Entonces, ya encontré que se gastó 60. ¿Y cuánto le quedó? 80. ¿Ves? Ahí está, listo. Con esto ya podemos ir a la pregunta, ¿no? A la parte final del problema. Aunque no me creas, ya hicimos la parte más tranca, ya era eso. Ya está. A ver, ¿qué cosa pide el ejercicio? ¿Cuántos soles le quedaría? Atento a la pregunta. A ver, ¿cuánto le va a quedar al final si se gastara? A ver, muchachos. Dice la cuarta parte de lo que le quedó. Fácil. Tenía 140. Se gastó 60. ¿Cuánto le quedó? 80. O sea que en este momento él tiene 80. ¿Ya? Para que no te me raíces, esto ya no interesa ya. ¿Ya? ¿Por qué ya se lo gastó? ¿Estamos de acuerdo? En este momento le queda 80. Ya no me interesa tampoco 140. Le queda 80. ¿Para qué dice acá, muchachos? Que él se va a gastar, supuestamente, la cuarta parte. Uy, qué fácil estaba esto, mira. ¿La cuarta parte de quién? De lo que le quedó. Pero te pregunto, ¿lo que le quedó no es 80? ¿Sí o no? Claro, pues. Mira qué fácil era, ¿no? Ahí está. O sea que eso es lo que me estaban pidiendo. La cuarta parte de 80 es 20. 80 menos 20 me quedaría finalmente 60 soles. Y esa es la respuesta del problema número 3. ¿Te das cuenta? Sería simplemente la alternativa D. ¿Ves? Entonces fíjate que un problema que, bueno, aparentemente, ¿no? Es un problema complicado, ¿no? Un poquito enredado. Si lo lees con calma, lo lees despacio. No es tan difícil, ¿sí o no? Yo te acabo de demostrar que el problema no era tan complicado como parecía, ¿no? Y aunque no me creas, así vienen en examen de admisión de San Marcos, por si acaso. Ya ha venido ya antes y posiblemente venga también, ¿no? En este examen de admisión. Algo similar. ¿Ya? Entonces, muchachos, aquí tenemos la solución del problemita 3, que ha estado bonito, ha estado interesante. ¿Ya? Así que pasemos al cuarto ejercicio. ¿Ya? Vamos al problema número 4. Ahí está. ¿Alguna duda, muchachos? ¿Alguna consulta hasta el momento de lo que vamos avanzando? A ver, algo que por ahí de repente no se haya entendido del todo. Ya ustedes me dicen nomás, yo lo repito, ¿ya? Muy bien, lo repito rápidamente, ¿no? Muy bien, ¿no hay ninguna duda? Ya, perfecto, muy bien, muy bien. Eso significa de que podemos continuar, ¿no? Ya, vamos al problema número 4.
Este es un problema del tema del tanto por ciento, ya también muy interesante, ¿no? Operaciones comerciales, ¿no? Dice, Luis vende el 60% de su mercadería ganando el 34%. Luego vende el resto perdiendo el 30%. Ojo, ¿eh? Una parte, el 60%, la vende ganando el 34%. Y luego vende el resto, que vendría a ser el 40% restante, ¿cierto? Perdiendo el 30%. O sea, una mercadería que se ha vendido por partes. Ya eso también viene con frecuencia en examen de admisión. La recaudación total ha sido de 8.672 soles. Ya, mira, la recaudación total. O sea, lo que se recibe por la venta de toda la mercadería. ¿Ya? 8.672 soles. La pregunta es, ¿cuántos soles ganó en la primera venta? ¿Ya? Esa es la pregunta. Repito, ¿cuánto ganó en la primera venta? Bien, ¿cómo se resuelve este tipo de problemas? ¿Cuál es el procedimiento? Mira, como yo me he dado cuenta que todo está en porcentaje, yo al costo total, al costo de toda la mercadería, lo voy a representar de esa manera. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el costo total representa ¿qué cosa? El 100%. ¿Ya? Entonces, por comodidad, para facilitar los cálculos, yo voy a plantear esto. ¿Ya? No te olvides, esto representa el precio de costo de toda la mercadería. Ahora mira. Si toda la merca me costó 100K soles, yo te pregunto, ¿la mitad cuánto me habrá costado? La mitad de la mercadería. Sería 50K. ¿Sí o no? La cuarta parte, ¿cuánto me costó? 25K. La décima parte, ¿cuánto me costó? 10K. Acá el problema dice que primero yo de acá debo sacar el 60%. Pregunta recontra tranca, pueden trabajar en grupo si quieren. ¿Cuánto es el 60% de 100K? O sea, de toda la mercadería. A ver, concéntrense, muchachos. Muy bien, lo felicito, claro. Sale 60 multiplicado por K. ¿Ves? Esa es la ventaja de trabajar con este 100 como precio de costo de trabajo. O sea que el precio de costo de esa primera parte de la mercadería sería 60 multiplicado por K. ¿Ya? Hasta ahí estamos bien, ¿no es cierto? Perfecto. Eso es. Así de simple. Listo. Pero el problema dice, muchachos, que esto, ¿cómo se ha vendido? A ver, ¿qué dice el problema? Dice que esa parte de la mercadería se ha vendido ganando el 34%. Yo puedo calcular fácilmente el precio de venta de esa parte de la mercadería, ¿no? Solo tengo que aplicar la formulita que todos conocemos de la primaria. Acuérdate que el precio de venta es el precio de costo más la ganancia. ¿Sí o no? O sea, esto para mí representa el 100%. Entonces yo digo así, ¿no? 100% más el 34%. ¿Esto me da cuánto, muchachos? Me daría el 134%. Miren qué fácil. Así. ¿Ves? Ahí está. De esa manera yo puedo calcular el precio de venta de esa primera parte. ¿De acuerdo? De la mercadería. ¿Ya? No te rayes. Le quitamos un cero. Ahora multiplico, ¿no? 6 por 4, 24. Llevo 2. 18 más 2 sería 20. Acá sería 0 y el 8. Dividido entre 10. ¿Cuánto sale esto, muchachos? Esto sale 80,4 multiplicado por K. Ahí está. ¿De acuerdo? Ya vendimos entonces la primera parte de esa mercadería. Listo. Ahora nos tocaría vender el resto. Pregunta trampa, ¿no? Voy a borrar acá. Ahí está. Esto ya cumplió su misión, ¿sí? Atento, si toda la merca costaba 100K y ya separé el 60%, o sea 60K,
Pregunto, el resto de la mercadería, a ver muchachos, ¿cuánto sería? 40K. ¿O no? La diferencia simplemente, ¿no? Este es el resto de la mercadería. El problema dice que el resto se vendió, a ver, leemos, perdiendo el 30%. Acuérdate, ¿cómo se lee este? Mira, era 100% más el 34%, 134%, ¿o no? Entonces, ¿acá cómo sería? Acá sería el 100% menos el 30%, menos, porque ha perdido, ¿sí o no? 100% menos 30% me daría el 70%. Es elemental, mira, está. Cólera, mira, está muy fácil esto. Se van los ceros, 4 por 7 me daría 28. Multiplicado por K. Listo. Muchachos, este problemita pasa a mejor vida ya. ¿Por qué? Porque ya vendí toda la mercadería, ¿no? Ya vendí la primera parte y también vendí la segunda. Ahora, ¿sabes qué debo hacer con estos dos? Simplemente sumar. ¿Por qué? Porque el problema dice que la recaudación total fue de 8.672 soles. Eso quiere decir que debo sumar todo esto. Porque de esa manera yo voy a obtener el precio de venta total, muchachos. Eso sería la recaudación total, ¿no? Esto es lo que recibo por la primera parte y esto por la segunda. ¿Te das cuenta? Entonces sumamos todo para sacar la recaudación total. Sumando estos dos, al ojo, ¿cuánto sale eso, muchachos? Eso sale 108,4 multiplicado por K. ¿Sí o no? Ahí está. Y eso por dato tiene que ser igual a 8.672. Ya está. De ahí es fácil calcular el valor de K. Este numerito lo pasamos a dividir y de esa manera vas a encontrar, ¿sabes qué cosa? Que el K vale 80. Listo. ¿Ya? Repito, él pasa a dividir y sale 80. Ahora, con esto ya conozco todo. Mira, K, 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 K. Todito, ¿sí o no? Lo que pide el problema, ¿qué cosa es? Muy fácil. Lo que me están pidiendo es simplemente cuánto ganó en la primera venta. Profesor, en la primera ganó el 134% de 60K. No, lo que ganó no es el 134%, sino solo el 34%. ¿Ya? Este es cuando le sumo el 100%. Entonces, cuidado, peligro. Es el 34% nada más. ¿De quién, muchachos? De 60 por K. Es decir, de 60 por 80. Esa es la ganancia de la primera venta. Ya, repito, ¿eh? Solo es el 34%. No es el 134. No, no. Solo es el 34% nada más. La ganancia, ¿ya? ¿De quién? De 60 por K, que vale 80. Mira qué fácil. Se van los ceros. 34 por 6 es 204. Por 8, eso te va a salir inmediatamente, en este caso, 1.632. Ya, repito, 1.632, que sería la ganancia de la primera venta. Ahí está. Ya, entonces, para los que no sabían, ¿no? ¿Cómo se hacen estos problemas? Porque mucha gente no sabe cómo plantearlos. Ahí tienen el procedimiento, ¿ya? Se separa en dos y se va trabajando por partes. ¿Te das cuenta? Me piden la recaudación total o me dan el dato, como en este caso, sumar nomás. Y se iguala, ¿ya? Se iguala y con eso ya el valor de K sale inmediatamente. Bien, muchachos, entonces, ahí tenemos, muchachos, la solución del problema número 4. Que también es un problema típico de examen de admisión, ¿ya? Así que esa es la solución del problemita. Perfecto. A ver. Listo. Podemos entonces continuar. Muchachos, sigamos avanzando con nuestro seminario especial de las fijas de aritmética.
¿Alguna duda por ahí? ¿Algo que no haya quedado claro, muchachos? A ver, de repente, ¿alguna consultita? ¿Ninguna? ¿Todo está bien? ¿Está claro? Ya, muy bien, perfecto. Muy bien. Listo, vamos a continuar a ver si hacen su captura de pantalla los que deseen. A ver, por favor, aprovechen. Vamos a la pregunta número 5. Otro problema donde la gente se raya siempre, ¿no? Lo hacen generalmente con regla de 3. Pero yo lo voy a hacer con reducción a la unidad para que salga al toque. Ya, si lo hace con regla de 3, te vas a rayar porque son dos grupos con diferente rendimiento. Ya, entonces no es necesario plantearlo de esa manera, te vas a complicar por las puras. Ya, vamos a borrarlo entonces ahora sí. Ya, y no se olviden, muchachos, repito la invitación para todos los que deseen. Estamos empezando este lunes nuestros ciclos, tanto uni como también válido para lo que es San Marcos, básico, ya, y el intermedio, ¿de acuerdo? ¿Quieres empezar de cero con una buena preparación, buena explicación detallada, con ejemplos, que sea clara? Entonces, ya sabes que estamos acá en UNICEF, ya, para darte una buena preparación y para que puedas ir de la mano y levantar tu nivel y llegar a ser, pues, muy competitivo, ¿no? Y si ya tienes la base y quieres mayor nivel, mayor exigencia, entonces también tenemos la plana docente adecuada para eso. Ya, profesores que tenemos, pues, mucho tiempo en este ambiente del dictado de clases, ¿no? En el caso mío, por ejemplo, yo enseño del año 90. Imagínate, son 30 años nada más que estoy dedicado a lo que es la enseñanza preuniversitaria. Ya, y no soy el único, ¿no? Los demás docentes también tienen una buena cantidad de años y, bueno, eso nos da la claridad para poder explicar la clase de una manera que se entienda fácilmente, ¿no? Las estrategias, ¿me entiendes? Muy bien, entonces, hecha la invitación, muchachos, vamos a continuar, ¿ya? Toda la información del caso la pueden encontrar en la página de nuestra institución. Así que, repito, para los que deseen y también para que puedan compartir la información con sus amigos que deseen también prepararse, ¿no? Muy bien. A ver, ¿qué dice la 5, muchachos? Vamos a continuar con la pregunta 5. Ahí está. Otro problemita que es bien bonito, mira. Vamos a leerlo. Se tienen dos cuadrillas de obreros. La primera tiene 100 obreros y todos pueden hacer, dice, una carretera en 30 días. La segunda tiene 60 obreros y todos pueden hacer la misma carretera en 40 días. Se elige 75 obreros de la primera, o sea, no van todos, eran 100, pero se elige una parte nomás. Eso es lo que es interesante el problema, ¿no? Y 40 de la segunda. En la segunda, perdón, son 60, pero se eligen 40 nomás, ¿no? La pregunta es: ¿en cuántos días harán esta carretera trabajando todos juntos? ¿Ya? Ahí está la situación. Esa es la situación. Como te decía hace un momento, si lo vas a plantear como una regla de 3, ya te va a salir, pero te vas a complicar mucho. Porque esas cuadrillas tienen diferente rendimiento. Entonces habría que considerar el rendimiento para plantear tu regla de 3. Ya, se te va a complicar un poquito. Si quieres evitar eso, que salga rápido, ya para el examen de admisión, hay que aplicar un método que se llama reducción a la unidad. Ya, por ejemplo, mira, si tú haces una tarea en 5 días, supongamos 5 días, mira, en un día, ¿qué parte habrás hecho? ¿Qué fracción habrás hecho? Has hecho la quinta parte, ¿sí o no? O sea, un quinto. Se invierte simplemente. Si un obrero hace una pared en 30 días, en un día, ¿qué fracción habrá hecho? En un día. Sería un treintavo, ¿sí o no? O sea, se invierte. Eso se llama reducción a la unidad. ¿Ya? En un día, un treintavo. En 2 días, 2 treintavos. En 7 días, 7 treintavos. En 11 días, 11 treintavos. ¿Sí o no?
Ya, con eso este problema sale al toque. Ya, prácticamente en una línea, te lo voy a demostrar. El problema dice que la primera cuadrilla tiene 100 obreros, ¿sí o no? Y toda la obra la pueden hacer en ¿cuántos días, muchachos? Dice en 30, si no me equivoco. A ver, a ver. Sí, entonces, te pregunto, la primera cuadrilla en un día, ¿cuánto hará? Si todo lo hacen en 30 días. Excelente, un treintavo. Ahí está. ¿O no? Claro, obviamente se trabajan todos los obreros, ¿no? Se trabaja completa la cuadrilla. Muy bien. Y la segunda, dice que la segunda puede hacer toda la carretera en 40 días. Entonces, si toda la obra la hacen en 40 días, en un día, ¿cuánto harán, muchachos? Excelente, un 40. Ahí está. Muy bien. Hasta ahí no hay ninguna duda, ¿sí o no? Estamos bien hasta ahí, ¿no es cierto? Perfecto. Ya, ahora acá viene lo bueno. Acá viene lo bueno. Concéntrate, por favor. Nosotros sabemos que la primera cuadrilla en un día hace un treintavo, ¿sí o no? Pero ojo, eso es siempre y cuando trabajen todos, ¿sí o no? Ahora, ¿cuántos son en total? En total son 100. Pero el problema dice que de los 100 se han contratado solo 75. Ajá. Entonces yo te pregunto, ¿no? Mira, si en total son 100, ¿qué pasaría si yo contrato 50 nada más? O sea, la mitad de todos los obreros. ¿Sabes qué haría? Haría la mitad de esto. O sea, la mitad de lo que hacen todos. Son 100 en total. Si yo contrato 25, harían la cuarta parte, porque 25 es la cuarta parte de 100. O sea, harían un cuarto de lo que hacen todos, que es un treintavo. Profesor, pero acá dice que se han contratado 75. Entonces tú tienes que preguntarte qué fracción es 75 de 100. Es los 3 cuartos, ¿sí o no? ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué significa? Como 75 es los 3 cuartos de 100, entonces van a ser los 3 cuartos de lo que hacen todos, o sea, de un treintavo. Ahí está. Repito, para que quede bien claro, ¿no? Son 100. Contrato 50, sería la mitad. Contrato 25, la cuarta parte. Contrato 10, sería la décima parte. Contrato 75, 75 sobre 100, que es los 3 cuartos. ¿Listo? ¿Qué más? Ahora a esto le debo sumar la parte de la segunda cuadrilla, ¿no? A ver, vamos a hacerlo directo ya. Ahí está. La segunda cuadrilla dice que todo lo hace en, acá está, ¿no? En 40 días, ¿no? O sea, en un día sería 1 sobre 40, ¿sí o no? Perfecto. Pero la segunda cuadrilla, muchachos, tiene 60 obreros. Ahí dice, ¿sí o no? Pero de los 60 yo contrato 40. Si contrato 30, sería la mitad. Si contrato 40, ¿qué me debo preguntar? Me debo preguntar qué fracción de 60 es 40, ¿sí o no? Así como acá, ¿no? ¿Qué fracción de 100 era 75? ¿No es cierto? Entonces yo me pregunto, ¿no? ¿Qué fracción de 60 es 40? Eso es lo que me debo preguntar, ¿no? El total y los que voy a contratar, mira. Si yo simplifico, me sale 2 tercios. Listo. Entonces, muchachos, se acabó el asunto. Ya fue ya. Esto es lo que hacen los 75 que se han contratado del primer grupito. Y esto es lo que han hecho los 40 que se contrató del segundo, que eran 60. Por lo tanto, como todos trabajan juntos, solo debo sumar simplemente. ¿Ya? A ver, sumemos. Acá saco tercia, sale 10. ¿Sí o no? Acá saco mitad, sale 20. Ya está. Perfecto. Muy bien. O si no, mira. Sin simplificar también sale, mira. Acá sale 120 y acá 120, mira. Mejor lo dejamos así nomás, para que sean homogéneas y salga más rápido, ¿sí o no? Mira, mira, mira. 120 y 120. Ah, ya, de frente, ¿eh? 120.
Arriba, 3 por 1, 3, más 2 sale 5. Mira acá, simplifícalo. Si le sacas quinta, mejor era así, ¿no? ¿Cuánto sale? Sale 1 sobre 24. Muchachos, problema resuelto. Porque esto que está acá, les pregunto, ¿qué significa? ¿Qué significa ese resultado? Que todos ellos trabajando juntos en un día, muchachos, hacen un 24avo. Si tú en un día haces un cuarto de una obra, ¿en cuántos días harás todo? En 4 días. O sea, ¿qué has hecho? Lo has vuelto a invertir. ¿Sí o no? Si en un día haces un décimo de la tarea, ¿en cuántos días haces toda la tarea? En 10. ¿Qué has hecho? Lo has vuelto a invertir. Entonces, si ellos trabajando juntos en un día hacen 1 sobre 24 de la obra, a ver, concéntrate. ¿No? ¿En cuántos días harán toda la obra? Se invierte simplemente. 24 días. Por lo tanto, esa sería la respuesta del problema. Simplemente se vuelve a invertir. Entonces, todo esto es factible hacerlo en 24 días. Ahí está. Esa sería la respuesta del problemita número 5. Este tipo de problemas de reducción a la unidad, en el examen de admisión viene en aritmética y también viene en habilidad matemática, en RM. ¿Ya? Los que han revisado exámenes anteriores no me van a dejar mentir. Vienen problemas de reducción a la unidad. ¿Ya? Entonces, este problema es útil para ese tipo de ejercicios. ¿Ya? Si no sabías el procedimiento o lo habías olvidado, pues aquí está la solución del problema para que tú la repases. Y si te viene uno así, al toque nomás, tú lo liquidas. ¿Ya? Y se acabó el asunto. Muy bien, entonces, muchachos, esa sería la solución del problema número 5. ¿Ya? La solución, muchachos, del problemita 5. Ahí está. Como han podido ver, estamos haciendo problemitas bastante interesantes. Como ya les he manifestado, no se trata en este momento de tranquearlos, ponerles problemas de olimpiadas o cosas así, ¿no? O nivel semestral uni, no. Porque no te va a servir de nada. Ya, en el examen de admisión de San Marcos, los problemas son así como esto que estamos haciendo. ¿Ya? Son problemas que no te van a tomar demasiado tiempo. Hay que leerlos con calma, con tranquilidad y buscar los pasos, la secuencia, la estrategia para poder llegar a la respuesta. ¿Ya? Entonces tú tienes que ir a dar tu examen tranquilo, ¿ya? Con calma, sin desesperarte, leer el problema bien, cuáles son los datos que me están pidiendo y buscar el camino para llegar a la respuesta. ¿Ya? Esa es la forma de dar el examen. Ten en cuenta eso, ¿ya? No ponerse tensos ni nada de eso, ¿no? Claro, tú dirás, profesor, pero fácil es decirlo, ¿no? Pero yo voy a estar ahí en el examen de admisión, ¿no? Sí, pero tú has estudiado, tú te has preparado y eso tiene que darte la confianza del caso, ¿ya? Para tratar de controlar esa tensión que es normal, ¿ya? Es normal, pero hay que tratar de superarla, ¿no? De controlarla, mejor dicho, ¿ya? Y todo va a salir bien, ¿ya? Te lo aseguro. Muy bien, muchachos. Así que podemos continuar, ¿sí o no? Vamos a la pregunta número 6. Ahí está. Vamos al siguiente ejercicio. ¿Alguna consulta por ahí, muchachos? A ver, ninguna. Qué raro, porque siempre comentan, ¿no? Pero hoy día los veo, creo, un poquito tensos. De repente están un poquito ansiosos por su examen de admisión y están calladitos. No los veo comentar nada, pero no importa, muchachos. Todo va a salir bien, no se preocupen. Tranquilos, ¿no? Ustedes, con mucha confianza, a dar su examen de admisión los que van a postular, ¿no? A ver, sigamos. Vamos a la pregunta número 6, ¿ya? A ver. Progresión aritmética. Un problema bonito, mira. Dice, problema de eco también, ¿no? Todos los problemas que hemos hecho son problemas de eco, ¿eh? Tú eres testigo, ¿ya? Ahí está. Son problemas de eco. El número 6 dice, Fernando decide comprar orquídeas cada día, empezando un miércoles. Ya empezó un miércoles, ¿se acuerdan? ¿Ya? Ojo. El primer día compró 3, el segundo día compró 5,
el tercero 7 y así sucesivamente. Ojo, sucesivamente. En total, compró 4.760 orquídeas. O sea, la suma de todo, ¿no? Lo que compró cada día, ¿no? Y la pregunta es, ¿cuál fue el último día que compró orquídeas? Pues, ¿habrá sido un miércoles, un domingo, un lunes o quizás un viernes? Ahí me dan las cuatro opciones que debo analizar, ¿no? Perfecto. Comencemos, muchachos. ¿Cuántas orquídeas compró el primer día, muchachos? El primer día compró 3. El segundo, 5. El tercero, 7. El cuarto, 9. ¿Sí o no? Y así sucesivamente. Ajá. Muy bien. Tú que eres un alumno tan observador, ya te diste cuenta que forman una progresión aritmética, ¿sí o no? ¿O no? Claro, ¿no? Mira. 2, 2, 2, más 2, más 2, más 2. O sea, el siguiente día serían 11, 13, etcétera, etcétera. ¿Sí o no? Profesor, ¿y cuántas compró el último día? ¿Habrán sido 4.760 el último día, profesor? No. Ese 4.760, ¿sabes qué cosa es? Es la suma de todos los que compran cada día. O sea, 3 más 5 más 7 más 9 hasta el último día, que no lo conozco, todo sumado, me tiene que dar 4.760. ¿Me entiendes? Entonces, esa es la primera observación, ¿ya? Ese dato que me da el problema, repito, es la suma de todo, ¿ya? La suma de todo. Ahora, ¿para qué me dan ese dato? Fácil, para que yo averigüe cuántos días ha comprado orquídeas en total, muchachos. Para eso es ese dato, esa condición, ¿ya? Yo voy a suponer que han sido N días en total. Así lo voy a plantear. Ahora, acá viene lo interesante. Presten atención, muchachos. Acá viene la parte más bonita del problema. Para poder sumar todo esto, yo necesito darles una forma general. ¿Ya? Una forma general que sea la misma para todos. Esa forma general se calcula usando una fórmula, ¿ya? Que es la del término general de una progresión aritmética. Pero si estás en el examen de admisión y te olvidaste la fórmula, igual lo podemos resolver. Porque hay un método práctico, mira. Pregunto, ¿de cuánto en cuánto va aumentando esto? De dos en dos. Entonces, vas a trabajar con la razón. Todos van a estar en función del número 2. Ahí está. Si van de 5 en 5, 5, 5, 5, 5. Si van de 7 en 7, 7, 7, 7, 7. ¿Te das cuenta? Como él es el primero, multiplico por 1, segundo por 2, tercero por 3, cuarto por 4. Ahora completamos. 2 por 1, 2. ¿Más quién me daría 3 más 1? Mira eso. 2 por 2, 4. Más 1, 5. Mira qué fácil. 2 por 3, 6. Más 1, 7. 8 más 1, 9. Etcétera, etcétera. Ese método siempre funciona, te lo puedo asegurar, te lo puedo garantizar, ¿ya? Siempre que uses la razón, se llega fácilmente a la forma general. Primero, 1. Segundo, 2. Tercero, 3. Si son n días, el último sería 2 por quién, muchachos. A ver, ¿por quién? Por n, ¿sí o no? Claro. Y todo esto más 1. ¿Se dan cuenta? Ahí está. ¿Ya? Entonces, con este método yo ya le di la forma general. ¿Para qué me sirve la forma general, muchachos? Para poder sumarlo fácilmente. Claro. Porque mira, si yo empiezo sumando solamente eso nomás, mira, 2 por 1, 2 por 2, 2 por 3, 2 por n, a todos estos, ¿qué les podría factorizar? El 2, muy bien, excelente. Te felicito. Le factorizo. Factorizo. El 2. Entonces, si yo le factorizo el 2, te pregunto, ¿quedaría multiplicado por quién? Mira, rápido. 1 más 2 más 3 más 4 hasta más n. Esa es una fórmula que tú seguramente recordarás. ¿Sí o no? Claro. 1, repito, más 2 más 3 más 4 más n. Esa fórmula, ¿cómo era, muchachos?
n por n más 1 sobre 2. ¿Sí o no? Claro, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué más falta sumar? A ver, 1 más 1 más 1 más 1 más 1. ¿Cuántos unos hay acá, muchachos? ¿Cuántos unos hay acá? N, ¿cierto? Por lo tanto, falta sumarle n. Ahí está. ¿Ves? Para esto sirve la forma general, para sumarlos fácilmente. Listo. Esta suma, según el problema, me tiene que dar 4.760. Ahí está. Con lo cual yo puedo fácilmente resolver la ecuación. ¿Sí o no? Miren. Ya está. Sigamos operando. Acá tenemos n por n, que sería n cuadrado, más n más otra n, sería más 2n, mira. Igual a 4.760. Miren qué interesante. Acá puede factorizar el n. El arrestar, aspa simple, aunque no te recomiendo eso. También se puede hacer de esta manera, mira. Un poquito de álgebra nada más. Voy a sumarle uno a cada lado para completar el trinomio cuadrado perfecto. Ahí está, mira. ¿Te das cuenta? Ya salió, ¿no? N más 1 elevado al cuadrado es 4.761. Por si no lo sabes, es 69 al cuadrado. Puedes comprobarlo fácilmente. Mira acá. Se cancela el cuadrado y me sale el n, ¿sí o no? 68. Listo. Ya encontramos el número de 10. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está, el número de 10. Eso quiere decir que ha comprado las orquídeas durante 68 días. Pero no piden eso. El problema dice que él empezó un día miércoles, ¿no? Entonces la pregunta sería, si a un miércoles le sumo 68 días, ¿qué día será? A ver, imagínate, ¿qué día será? Lo podemos sacar al ojo, ¿eh? A ver, ¿cómo lo harías? A ver, al ojo. A ver, a ver. Te recuerdo que si pasan 7 días, volverá a ser miércoles. ¿O no? Si pasan 7 más, o sea, 14, sería de nuevo miércoles. O sea, cada vez que pasen 7 días, va a ser nuevamente miércoles. ¿Qué pasaría si en vez de ser 68 fueran 70? Porque 70 es divisible por 7. ¿O no? Si pasan 70 días, volvería a ser miércoles. Pero son 68. Entonces, ¿qué debo hacer? Retroceder 2 días simplemente. ¿O no? Entonces, estoy en un miércoles y retrocedo 2, martes, lunes. Esa es la respuesta. ¿De acuerdo? Ahí está. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la alternativa C, ¿no? La alternativa C. No sé si ahí va a alcanzar, creo que sí, ¿no? Ya, entonces ponemos acá la respuesta del problema. Sería, repito, miércoles, ¿no? Menos 2. O sea, sería simplemente un día lunes. Ahí está. ¿Ves? O si no, otra manera, ¿no? 63 más 5, ¿no? 63 es múltiplo de 7. O sea que cuando pasen 63 días, sale miércoles. Pero me faltarían ¿cuántos días? 5. Entonces, al miércoles le sumo 5 días. Jueves, viernes, sábado, domingo, lunes. Igual sale lunes. ¿Se dan cuenta? Así que hay dos maneras de poder dar la respuesta del ejercicio. ¿Ya? Igual sale lunes. ¿Cuál sería la alternativa correcta, muchachos? Sería la alternativa C. ¿Sí o no? Claro, sale la alternativa C, sale lunes. ¿Ya? Muy bien, entonces, este problema ha servido para poder recordar algunas cositas importantes de una progresión aritmética. ¿Ya? Cuando la razón es constante. Si te sabes la fórmula para hallar el último, perfecto. Si no, hay que buscar la forma de esta manera. Siempre usando el valor de la razón. ¿Ya? Te explico el método general. Si van de 8 en 8, acá sería 8 por 1, 8 por 2, 8 por 3, etc. Y ves lo que falta o lo que sobra, ¿no? Si sobra sería menos, menos, menos. Es un método bastante sencillo que siempre funciona, siempre que sea una progresión aritmética. ¿Qué hice después? Factoricé el 2 y esta sumita es conocida. ¿Sí o no? Ahí está. N por n más 1 sobre 2. 1 más 1 más 1 n veces sería simplemente n,
se acabó el ejercicio. ¿Te das cuenta? Ahí está. ¿Ya? Bien, entonces ahí tenemos, muchachos, la solución del problema número 6. ¿Ya? Al problema número 6. Perfecto. ¿Alguna pregunta, muchachos? Ninguno. Están muy tranquilos ustedes, pero bueno, ya, no se preocupen, no se preocupen, no se preocupen. Mañana, que van a dar su examen de admisión, ya saben, por favor, muchachos, tranquilos nomás, ya todo va a salir bien. Hay que ir con una mentalidad positiva, ya, hay que ir tranquilos y dar todo en la cancha, como se dice en el fútbol, ¿no? Hay que dar el examen de admisión bien concentrados, tratando de controlar la tensión, leyendo bien el ejercicio, sobre todo la pregunta, ¿no? A veces uno se emociona, hay a X y al toque lo marca, ¿no? Y no piden X. Eso ha pasado varias veces, ¿no? Leer la pregunta siempre, ¿no? Las alternativas, marcar con bastante cuidado y así, ¿no? Poco a poco ya vas tranquilizando a medida que se va desarrollando el examen, ¿no? Siempre el nervio es al comienzo, pero una vez que ya empieza el examen, ya te vas dejándolo de lado, ya, ¿no? Cuando ya vas viendo los problemas, vas resolviendo, avanzando, ya ahí ya la tensión ya va bajando, ya pasa a un segundo plano, ¿no? No creas que todo el examen vas a estar tenso, ¿no? Quizás sea al inicio, ya es normal, pero después de eso ya la cosa va a irse calmando, calmando, y ya tú vas a ir avanzando con la solución de los problemas. ¿Ya? Tenlo presente para que des un buen examen de admisión. A ver, muchachos, vamos a ver un problemita más. ¿Ya? Vamos a ver el problemita número 7. A ver, para cerrar con broche de oro, muchachos. No me equivoco, luego tienen una transmisión con el profesor Trucios. Ya, creo que va a ser una transmisión también especial. El popular Chiquilín, ya ustedes lo conocen. Él también va a dar una clase en unos minutos más, seguramente. Así que no se vayan de la transmisión, ¿ya? Luego yo termino, cierro y si no me equivoco, él va a continuar también, ¿ya? Así que están invitados también para esa clase especial. Bien, entonces vamos a la pregunta número 7, muchachos. Este es otro problema que siempre viene en San Marcos. Ya ha venido ya más de una vez. En la Universidad del Callao, en Villarreal también. Dice 20 personas, ninguna, ahí faltó la palabrita ninguna, ya hay que añadirle. De 20 personas, ninguna tiene menos de 10 años de edad. La pregunta es, ¿cuál es la edad máxima que puede tener una de estas personas para que el promedio de las edades de todos sea de 11 años? Ya, aquellos alumnos que han revisado exámenes de admisión anteriores no me van a dejar mentir. Este problema ya ha venido en San Marcos, ya no hace mucho. Así similar, solamente que con otros datos, pero el método no va a cambiar por eso. ¿Me entiendes? Y no solamente en San Marcos, por si acaso. Así que empecemos de una vez. El problema dice que son en total, muchachos, ¿cuántas personas? Son 20, ¿sí o no? Ya, perfecto. Entonces comenzamos así, mira, la primera persona, la segunda persona, la tercera, etcétera. En total son 20. El problema dice que ninguna, a ver, a ver, a ver, ninguna tiene menos de 10 años. ¿Qué significa que ninguna tiene menos de 10? Que las personas podrían tener a partir de cuánto? De 10, ¿sí o no? Porque no se puede tener menos de 10. O sea, no se puede tener 9, 8, 7, pero sí se puede tener 10. ¿O no? Claro, ¿no? O si no, puede ser 11, 12, 13, etc. Entonces, si ninguna tiene menos de 10, porque así dice el dato, ¿sí o no? Todas, ¿cómo tienen que ser? Mayor o igual que 10. Que quede claro eso, por favor. Es importante, ¿ya? Lo mínimo sería ¿cuánto? 10. Pero puede ser 11, 12, etc. ¿Ya? Muy bien. Hecha esa precisión, continuamos. También nos dice el problema, muchachos, que el promedio de todas estas edades debe ser igual a ¿cuánto? A 11.
Ajá, mira acá. La primera más la segunda más la tercera hasta la vigésima, ¿ya? La del lugar 20. El promedio, ustedes saben que es la suma de todas las edades entre el número de edades, o sea, entre 20, ¿sí o no? Claro que sí. Y esto debe ser igual por dato del problema a 11, ¿ya? Este dato no lo estoy inventando yo, es dato del problema. Ahora, ¿para qué me dan el dato? Fácil, para que él pase a multiplicar. Y ahora sí, mira, ya encontramos la suma de todas las edades, ¿sí o no? Ajá, qué interesante, mira. ¿Cuánto es 11 multiplicado por 20? Es 220. Ahí está, ¿ves? Para eso me daban este dato, ¿ya? Para poder descubrir que las 20 edades sumadas, ojito, ¿eh? Sumadas, me tienen que dar 220. ¿Ya? 220 me tienen que dar. Con eso yo puedo ir a la pregunta ya. La pregunta nos dice, atención por favor, nos dice, ¿cuál es la edad máxima que puede tener una de estas personas? De estas 20 hay una que debe tener la máxima edad posible. Pero ¿cuál? Cualquiera, porque se están sumando. ¿Te das cuenta? Y en el caso de una suma, el orden no es importante. El orden no interesa. ¿De acuerdo? En el caso, repito, de una suma, el orden no interesa. ¿Ya? Así que yo elijo la que sea, ¿no? Por ejemplo, esta. Yo quiero, yo necesito, yo deseo que esta persona tenga la máxima edad posible. Entonces, yo te pregunto. Si él debe tener la mayor edad posible. A ver, concéntrate, por favor, a ver. Lo liquidamos, ¿eh? ¿Cómo tienen que ser todas las demás edades? Para que esta sea lo máximo posible. A ver, muchachos, ¿cómo tienen que ser toditas las demás? Obvio, ¿no? Tienen que ser lo mínimo posible, ¿sí o no? Lo más pequeño posible. ¿O no, muchachos? Claro, ¿no? Si quiero que uno sea máximo, los demás deben ser mínimos. Y viceversa, ¿no? Si este fuera mínimo, los demás serían máximos. Pero, ¿cuál es lo mínimo que puede tener cada una de estas 19 personas? Te pregunto, ¿lo mínimo posible, y acá lo liquidamos, no sería 10 años? Claro que sí, ¿no es cierto? Porque lo dije, ¿no? Estos pueden ser a partir de 10, 11, 12, 13, etc. Entonces, ¿cuánto sería lo mínimo? Sería 10 para cada uno. Profesor, pero ¿pueden ser 10, 10 todos iguales? Sí, porque el problema no dice que las edades son diferentes. No dice nada. ¿Ya? Entonces, ¿qué le pongo? 10, 10, 10 a cada uno. Si el problema dijera, porque ha pasado en el examen de admisión, ¿no? Dice, las edades son diferentes. ¿Qué debo hacer? 10, 11, 12, 13, etc. ¿Te das cuenta? O sea, voy aumentando de uno en uno. Lo mínimo posible. ¿Ya? ¿Cuántas personas hay acá, muchachos? Hay 20 menos 1, 19 personas. 19 por 10 es 190. Por lo tanto, la edad máxima que me están pidiendo sería 220 menos, ¿cuánto dijimos? 190. ¿Cuánto sale esto? 30. Así que esa sería la respuesta del ejercicio. ¿Te das cuenta? Ya está. ¿Ya? Entonces, este es un problema también, lo dije y lo repito, ¿no? Que ha venido ya en examen de admisión. ¿Ya? Problema clásico. ¿Ya? Así que hay que tenerlo en cuenta. ¿Ya? Listo, muchachos. Entonces, hay tres problemitas más ahí que les dejo como tarea. No son nada complicados. Ya ustedes luego los van a revisar. Lo que sí les voy a dar es la respuesta. ¿Ya? La clave del el número 8, por ejemplo, debe salirte 24. Ya la alternativa B, besito. La 9 sale dedo, sale 20. Y la número 10 sale beso, ya sale 3. Ya esos problemas son para que tú practiques, para que agarres confianza y el día de mañana vayas con toda la calma a dar un buen examen de admisión. Ya para los que van a dar el examen, los mejores deseos. De aquí les vamos a estar mandando energías positivas para que den un buen examen de admisión, que les vaya muy bien, éxitos. Y para los que no van a postular, pues les ha servido de todas maneras la clase de hoy,
para poder repasar algunos conceptos importantes, ¿no? Y para poder contribuir en su preparación, ¿ya? No se olviden que estamos empezando el próximo lunes nuestros ciclos básico y el intermedio. Ya avisen también, corran la voz a sus amigos para que puedan formar parte de nuestra familia UNICEF. Ya la preparación está garantizada. Los profesores son de amplia experiencia y por ese lado no hay que preocuparse. Solamente prestar atención a la clase, practicar y participar. Bien, muchachos, entonces, nuevamente, los mejores deseos para su examen de admisión, los que van a postular. Me despido, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que la clase haya sido de su agrado, haya sido útil también para ustedes. Y bueno, pues será hasta cualquier momento, muchachos. Me despido. Un gusto haber estado con ustedes. Y ya nos veremos en cualquier momento. No se olviden que sigue luego el profesor Trucios. Tiene una clase también especial para ustedes. Ya, así que no se vayan a